like to see something strange. Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors gonna die of fright. It's our town, everybody's fine. This town of Halloween. I am the one hiding. Scream! Everybody scream! In our town of Halloween, I am the clown of the tearaway face! Here in a flash, you've gone without a trace! I am the who in the cold who's there! I am the wind blowing through your hair! I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright! This is Halloween, this is Halloween! Halloween, 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 Halloween! Halloween, Halloween! Buenas noches, amigos. Mi nombre es Bela. ¡Sí! Bela Lugosi. Y aunque muchos pensaron que estaba muerto, aquí estoy, vivito y coleando. Esta noche vengo a presentarles una aterradora historia. La familia Blanco y Negro. Le contaré sobre los hechos, los sucesos, los lugares, las personas. Mucho cuidado, mucho cuidado con el gran dragón verde. Él está en la puerta. Él come pequeños niños y grandes caracoles. Cuidado con las situaciones que destruyen a la familia. ¡Espera! ¡Jala el gatillo! ¡Jala el gatillo! ¡Qué estupideces pasan ahora en la tele! Vean a Lugosi hablando de la familia. Que venga esta mugre casa si es que le gusta lo aterrador. ¡Llegamos! ¡Qué bonito! ¿Con quién hablaba usted? Me pareció abierto. Con nadie, solo estaba mirando la tele. ¿A dónde fueron? Ah, fuimos al cine. ¿Me habló alguien? Sí, pero... no me acuerdo de su nombre. Ya te dije que apuntes los... Oye, te habló un tal René. ¿Sí? ¿Qué dijo? Nada, que te volvió a hablar al rato. Gracias. ¿Estás saliendo con él? Últimamente. Es buena onda. Oye, ¿y Marta dónde está? Salió un rato, dijo que venía a comer. Qué bueno. Hoy cenaremos todos juntos. ¿Y tu novia? No va a venir. ¿Por qué no? ¿No viene todos los jueves? Sí, pero hoy no va a venir. Se pelearon, ¿verdad? Seguramente por tus amarguras. No nos peleamos por ninguna de mis amarguras. Hola, familia. ¿Dónde estabas? Al
solo salí 15 minutos, papá. ¡Pues no vuelvas a salir si no estamos! Y sabes que a tu papá no le gusta que salgas sin avisarnos. Sí, ya sé, ya sé. Generación X. Generación de flojos debería llamarse. Bueno, en fin, van creciendo. Ya ves, esta Cecilia está saliendo con un tal René. No sé, me gustaría conocer a ese René. ¿Qué tipo de muchacho es? No sé, ¿de qué familia viene? Todo eso. Ay, Lorena, tú siempre con tus cosas. Creo que por eso me enamoré de ti. Ay, mi amor, tú siempre tan romántico. Ay, bueno, ¿dónde están sus chamacos? ¡Vengan a cenar! ¡A cenar! Por favor, cállate. ¿A ti qué te pasa, eh?